importante es que puede estar el edificio feo por fuera, pero mira, las personas que habitan adentro son personas que son bellas de corazón. Prácticamente la Torre Confinanza la hemos construido nosotros, los habitantes de la Torre Confinanza. No la cambio, de verdad. Y cada bloque tuvo su esfuerzo, pues, ¿me entiendes? Su valor y esas cosas. La torre tiene 45 pisos, ahorita actualmente habitado hay 28 pisos. Ahorita sí, yo estoy como presidente de la cooperativa. Y que de repente, Elvi es el que manda aquí. Aquí manda el pueblo, la comunidad, es la que manda. Y bueno, menos mal, gracias a Dios estamos organizados. No te reconocía, caballero. No. ¿Cómo va todo? ¿Quién está de guardia ahí? Yo, sí, haciéndole a parcero. Cuando, comenzando que nos tocó un trabajo bastante fuerte en cuanto a la seguridad, porque aquí cuando se comenzó, no es mentira, había secuestro, que aquí hubieron compañeros que murieron, heridos, bastante. Nos tocó un trabajo fuerte ahí, como limpiando, depurando. Y muchas personas, bueno, sí comprendieron el momento, que, oye, no, aquí los muchachos quieren cambiar la cosa. Y bueno, otras veces se han buscado de meter para acá y hay que meterle el pecho. Los que están acá hicieron que esto surgiera, pues que hubiera esa limpieza, de que hubieran personas más sanas, más tranquilas, que uno viera ese problema de que estás durmiendo con la puerta abierta y se te meten a tu casa, ¿no? De hecho, la sala una torta en vez de azúcar. Virginia, vas a aprovechar de comer. Menos con mis hijos, yo tengo que pararme a las 5:30, hacerle el desayuno, levantarlos, vestirlos, cepillarlos, bajarlos al colegio. Entonces, bajar los 26 pisos, agarrar la camioneta, cuando a veces no tengo el carro, los llevo en la camioneta. Hola, mami. ¿Cómo estás? Bien. Esta semana empiezan las clases, ¿verdad? ¿La otra? Sí. ¿El lunes? El lunes. Que entregan la boleta el mismo lunes, ¿verdad? Ajá. Ah, gracias, mami. Lo único que son las escaleras, ¿viste? Yo siempre me voy a quejar es por eso. Realmente porque es fuerte, pues. Son 26 pisos. Wow, tener que subirlos, bajarlos hasta 2, 3, 4 veces. Me toca. Entonces yo digo que es incómodo, pues. Cosas tristes, aquí se nos han matado personas. Cuando una niña, la madre fue a trabajar, la dejó con una vecina y la niña se salió y se cayó. Otra joven, una vecina también conocida. Bueno, cosas lamentables, se tuvo un problema con un familiar y entonces, bueno, por el balcón, otro joven también que no hace mucho. Son personas que a uno le da tristeza porque han convivido con uno, ¿ves? Y entonces ya no están con uno, pero no es como dice, no, porque han muerto. Y mi idea es, voy a montar una bodega. Y él me dice, ¿una bodega? Le dice, sí, porque aquí se pasa mucha necesidad por la comida. ¿Por qué se pasaba necesidad? Porque prácticamente aquí había una bodega y quedaba en el piso 7. Y nosotros, por ejemplo, a veces no teníamos nada que comer y teníamos que bajar al piso 7. Las escaleras no tenían luz. Las escaleras se mantenían con mucha basura. Te estoy hablando que todavía existía delincuencia. 4 huevos y 3 Y decidí montar mi bodeguita poquito, eso era, monté pero todo poquito, pero había de todo, había todo lo que ahorita la cesta básica no se consigue. Y comencé. ¿Qué vas a estudiar mucho? Full.
Espérate, llórate, que te lo subimos en media hora, subimos esta vaina. Tú estabas contratado desde anoche. Está contratado desde anoche. Mira, yo tengo tu teléfono, a botar la... Vamos, dale, pues, ¿cuánto? Tengo mucho que agradecerle a la Torre Confinanza, porque la Torre Confinanza me ayudó a desenvolverme como comerciante. Y nosotros que vivimos y tenemos en esta parte alta, 22 pisos, tenemos que pagar para que nos suban la mercancía. Tenemos que pagar un transporte. Ellos no pagan transporte porque el del 7 compra su mercancía aquí mismo abajo y la sube en carretilla. Y nadie no tiene caletero, nosotros sí. Yo pago a veces hasta 1,000 bolívares para que me suban mi mercancía hasta el piso 22. Donde yo vivía anteriormente, era una casita. Y la parte de atrás del terreno se vino y no podía habitarlo más. Sí, bastante fuerte la situación habitacional, pues, porque, ¿qué pasa? De repente no era una casa propia, pero buscabas un alquiler. Pero es que los alquileres están sumamente altos. Yo intenté varias veces. Yo hoy en día vivo en un espacio, pues, que es amplio. Y de verdad, mira, me siento bien. Me encontré mi comadre, comenzó a trabajar conmigo y me dijo, te voy a llevar a un sitio que es feo, pero es bueno, porque ahí vas a tener tu casa propia, de ahí nadie te va a sacar y nadie te va a cobrar. Y yo le dije, bueno, llévame para ver si me gusta. Feo en el sistema, que esto parecía que era para grabar una película de terror y no para vivir. Aquí no se conseguía, no había agua, no había luz, era pura basura, desperdicios, escombros. Yo dije, bueno, aquí así se comienza, uno no puede comenzar de arriba hacia abajo, uno tiene que comenzar de abajo hacia arriba. Y yo sin pensarlo dije, oye, pero si esto se limpia y se pone bonito, debe ser bonito vivir aquí. Y empecé a luchar por esto. Conseguí... Con mi sueldito yo ganaba 230,000 bolívares, 15 y último. Compré mi cable, puse mi luz. No, bueno, mira, la parte así que te puedo decir que nos ha colaborado el gobierno es que pasamos de tener una luz robada, pues nosotros aquí pagamos electricidad. Con tantas cosas que están pasando, que tantas familias que están por fuera, están en la calle. Sí, siento que sea mi hogar. Y para mí esto se siente un hogar. Ahorita realmente sí, y lo valoro mucho. Fuimos, registramos una cooperativa de caciques de Venezuela, creo que la han escuchado. Luego registramos lo que se llama delegados y coordinadores. ¿Por qué un delegado? Porque si en el piso 22 habitamos 24 familias y de 24 familias vemos 3 o 2 malas conductas, ya ese que está ahí encargado de organizar el piso tiene que tratar de enseñarle a esa persona que es mala conducta que se tiene que vivir bien y que aquí para vivir hay que cumplir con las normas. Mira, nosotros aquí tenemos estas normas. Mejor, aquí la persona que vive tiene un día a la semana. Le toca su limpieza del piso. Aquí hay normas, aquí nosotros no permitimos que en la bodega vendan licor. O sea, la gente aquí respeta, pues, y porque hay normas. Y es bonito cuando hay normas, en todas partes hay normas, y por eso hay que cumplirla para poder uno tener una convivencia mejor. ¿Qué más? ¿Qué hay? Hola, de Nuco. ¿Cómo estás, mijo? Bien. Chévere.
Sí, sí, lo más limpio es hoy. No, la clasificamos ¿no? por el domingo que viene. ¿Por qué? Porque después de que ahorita hay mucha gente que todavía no ha llegado, eso lo hablamos ayer con todo Yutalí. Ah, con gente que sí, que no han llegado y entonces nos pisos, por lo menos en el piso, habían como 13, 14 familias de 26. Ah. Y así sucesivamente nos pisos siempre dicen Toño y llegamos a la conclusión que el domingo que viene sí pasará entre todos. Pues. El pago de los muchachos, que cobren su sueldo, lo que haya que comprar aquí. Los trabajos que se están haciendo, es lo que los muchachos lo estén haciendo, que esté quedando bien. Una de las bodegas aquí, ama, te vende barato, barato para la comunidad, ¿verdad? ¡Claro! Sí, es verdad que viven funcionarios, aquí viven personas que trabajan en la administración pública, profesionales. Aquí personas preparadas. Pero si habemos personas que tenemos la comodidad de transformar lo que hoy en día puedes ver tú, un huequito en oye, un apartamento con todos los lujos. Tenemos apartamentos aquí en la Torre David que tienen jacuzzi, tenemos apartamentos que tienen, mira, tienen mesones de mármol, tienen las paredes con mármol. Hay apartamentos que tú entras y piensas que estás en Miraflores, que estás en la Lagunita Country Club. Sí, en el piso 6 tengo una abogada, en el piso 27 hay un funcionario, en el 17 hay uno que es funcionario de bomberos, en el que te puedo decir, hay bastante. Aquí mismo en Mezanina está un señor que trabaja en la presidencia. Sí, ayer hubo una marcha, bastante grande, bastante gente. Pero es la situación del país, bueno, grupo de personas que a lo mejor, como en otras oportunidades, son personas que a lo mejor tienen mucho y quieren, de repente, no sé, a lo mejor son venezolanos, pero no piensan como venezolanos, sino por intereses extranjeros. Entonces ya ahí tú ves la situación, son personas que no quieren que el pueblo organizado surja, sino quieren verlo como siempre lo ha visto. En la parte de abajo, en la miseria. Es la segunda misión que yo creé, gran misión. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Vamos a estar con el gobierno, vamos a estar con nuestro presidente, se nos fue Chávez. Bueno, el apoyo que nosotros estamos aquí y apoyamos al gobierno es por eso, porque nosotros, si no lo apoyamos, no estuviéramos viviendo aquí. Entonces, vamos a apoyarlo para poder construir y seguir viviendo en nuestras viviendas. Es porque está este gobierno ahorita. Si fuera así un gobierno anterior, nosotros no estuviéramos aquí. Esa es la parte que yo digo que en eso sí nos ha apoyado, porque no, si no, mira, tenlo por seguro que tú también siendo venezolana sabes que así ya no hubiesen sacado aquí. Desde que se fue Chávez, nuestro presidente, no veo que estemos como quien dice más adelante. No, si yo digo eso me agarran para miles del mundo. Él está ahorita entrando en una fase de que nunca había sido presidente, siempre estaba era bajo el mando del presidente Chávez. Y claro, es como todo, él está aprendiendo a hacer, llevar la tutela de un país que, wow, es fuerte. Pues. Sí, para los coordinadores aquí llevar la tutela es fuerte. Yo digo que para afuera el país es más, de verdad que sí. Da más la impresión que da la impresión de que estamos más organizados acá que afuera en el país, pues. ¿Qué hemos construido? Muchas cosas. Se han construido valores, se han construido amistades, se han construido. Mira, toda esta organización se ha construido. Se han construido personas que a lo mejor por fuera no tuvieron la oportunidad que hoy en día la tenemos, pues, ellos y nosotros.